Pero bueno. Pero ahí. ¿Se acuerda de mí? Víctor Bustamante. No, lo que pasa es que ya está. Está más ancho. Quisiera mencionarlos a todos. Menciono al doctor Ricardo Sierra, presidente de Celsia, al señor director del periódico Occidente, al doctor Ramón Elizalde, escritor connotado
de nuestra universidad, al señor director del Fondo Editorial de UNAULA, Jairo Osorio. Quiero expresar el profundo agradecimiento de UNAULA en este día que celebra sus 52 años de existencia a Gardiazabal, que nos ha honrado al permitir que nuestro fondo editorial publique. La misa ha terminado, misa es Cóndores no entierran todos los días, y ahora el lanzamiento de este libro, Las guerras de Tuluá. Muchas gracias. Esperamos que también en algún momento Gustavo despejes el enigma que nos has creado de dónde deseas ser sepultado. En algún momento nos dijo que en el cementerio de Circasia, de hombres libres, pero después le oí decir en alguna oportunidad que quizás sería Medellín. Entonces, que sea la oportunidad de decirnos también, despejar esa incógnita. A todos ustedes, muchas gracias por venir. También le agradecemos al Teatro Estudio de la Universidad, Ovidio Rúa, y a sus acompañantes con el saxo. Que disfrutemos esta velada cultural de amigos, de historia, de memoria, de gratitud. Buenas tardes. Para mí es un gusto presentar a uno de los grandes escritores de nuestra tierra, como es Gustavo Álvarez Gardiazabal, y por ahí derecho agradezco al maestro por haberme invitado a esta conversación. Yo quiero, antes de que entremos a conversar con él, leer una pequeña reseña que hice para que quienes no han leído, especialmente quienes no han leído Las guerras de Tuluá, sepan de qué va el libro y cuando estemos conversando disfrutemos aún más. ¿Por qué y cómo se han matado en el corazón del valle? Son cosas que cuenta Gustavo Álvarez Gardiazabal en Las guerras de Tuluá, un volumen de ediciones UNAULA conformado por 20 relatos en los que recrea escenas bélicas en orden cronológico, desde una protagonizada por el cacique Pijao Burrigá, un indio rezado, dueño de fuerza y maneras sobrenaturales, pasando por el duque de Wellington, un inglés que vino a traerle esterlinas a su paisano Tyrrell Moore, quien andaba en las minas de Marmato, los fusilados del siglo XIX, Calígula Restrepo, un malvado a quien mataron con un método grotesco, acorde con su vileza, hasta llegar a otro rezado, un sicario del tiempo actual. Los relatos tienen de cuento, crónica y testimonio. Están documentados en archivos, tradición oral y en la memoria del autor, surtida con episodios oídos y padecidos. Estas son las primeras líneas del volumen en una especie de introducción. En Tuluá hemos vivido todas las guerras, de todas hemos salido. Por eso tal vez no le tenemos miedo al posconflicto, ni a los bandidos, ni a los criminales, ni a los soldados, ni a los policías que la han azotado, cualquiera que haya sido la época en que ellas hayan sucedido y los genes que se hubiesen podido entrecruzar para forjar el temperamento y la actitud del tulueño, que cuando no se heredan, se vuelven contagios. Son 20 relatos que van como cabalgando entre la realidad y la ficción. Hay en ellos no solo un afán de mostrar las disputas, las guerras, los enfrentamientos entre esos tulueños, sino que también muestran la cultura, como lo decíamos en esa reseña, muestran el modo de vida de los tulueños. Maestro Gardiazabal, ¿usted se propuso que también dijera eso? ¿Y por qué no se fue a los hechos de una vez a que la gente le estuviera matando y listo? No es así. Tuluá terminó siendo territorio de novelas cuando hace mucho tiempo que lo está ejerciendo. La culpa puede ser mía, pero la verdad es que yo no hago sino retratar en parroquia y lo más parroquial posible lo que le pasa a cualquier pueblo de Colombia. Tal vez por eso el éxito de este libro, aunque el señor rector no lo crea. Y como ellos no tienen una editorial comercial,
se asusta porque en una semana se venden todos los que editan. Pero es por eso, porque la literatura, mientras más parroquial sea, más universal lo es. Revise desde las obras que no se nos han olvidado en 500 años hasta las de ahora. Y yo he sido un parroquiano fututo. No salí de la provincia y para resolver de una vez por todas la pregunta, me van a enterrar aquí en cercanías. Esta semana recibí una carta y por eso agradezco al doctor Sierra que esté aquí presente, porque fue su gestor, de la doctora Ana Cristina Arango, heredera de Tomás Carrasquilla, autorizando a nombre de su familia que al cementerio libre, perdón, al cementerio Museo de San Pedro pueda ser trasladada las cenizas de Tomás Carrasquilla para que esté al lado de las de Jorge Isaacs y de Gustavo Álvarez Gardiazabal. Eso quiere decir que los dos grandes novelistas del Valle, Jorge Isaacs y Gustavo Álvarez Gardiazabal, estarán eternamente entre nosotros. Bueno, por algo será, ¿no? Gratis no es. Él, en el caso pues, de Jorge Isaacs, dejó muy escrito, muy sentado cuando estaba en Ibagué, ya en últimos años de vida, que él quería ser enterrado aquí, que si no moría en esta tierra, que lo trasladaran para Medellín. Por algo será. Yo ya lo tengo firmado en documento notarial y el doctor Echavarría tiene el documento allí en el cementerio San Pedro. Ah, eso está muy bien. En el libro Las Guerras de Tuluá, sobre todo hay unos episodios, unos relatos demasiado antiguos, como el del cacique Burriga, la mano de Burriga, y el de Tyrrell Moore, o mejor dicho, el del duque de Wellington, que era quien le traía a Tyrrell Moore unas esterlinas, y por allá tuvo unos enfrentamientos muy deliciosos para leer. Yo no sé, eso debe haber sido muy escabroso para él, pero unos enfrentamientos con los indígenas. ¿Y de dónde documentó esas historias viejas? ¿Eso cómo le llegó? A ver, el duque de Wellington es un personaje de la historia universal. Batalló contra Napoleón en las guerras de Portugal hacia 1807-8, creo que fue. La verdad es que en los pueblos se guarda la tradición de la importancia, y esa importancia en aquella época lo daba el recibir una carta. Y don Roberto White, quien después viene a fundar Dabeiba, tenía familia en Tuluá. Los Uribe White descienden de él. Y siempre se pasó la voz de que el duque de Wellington le escribía a don Roberto White en Tuluá. Por supuesto, eso terminó siendo atractivo para mí, porque en Tuluá no hay, en su vida habrá llegado un rey. En Tuluá no ha habido sino una sola persona que fue ministro de Estado, no más, o en toda la vida, mientras que en Buga ya van 34. Entonces, dentro de esa proporción, el duque de Wellington se volvió una leyenda entre esa generación de fines del siglo XIX y principios del XX. Entonces resolví buscar qué ingleses había de Cali, Río Cauca abajo, y obviamente estaban los ingleses de Río Sucio, de Mistrató y de Marmato, que de donde descienden muchos de los apellidos que ustedes tienen y que tienen en Cali, tenían en Caldas. Y lo mejor era traerlo. No vino en la realidad, pero yo lo traigo, y lo traigo cargado de esterlinas de plata. ¿Por qué? Porque en ese bosque que usted escribió ahí con ojo de águila perversa, ahí se encontró un gran tesoro de baúles de libras esterlinas de plata. Por supuesto, qué mejor atribuirle la propiedad al duque de Wellington. Y ahí quedó.
y el cacique Burrigada. El cacique todavía, de lo poco que todavía nos queda sin que nos estorbe tener raíces indígenas, porque como fuimos conquistados por españoles que vinieron a tumbar el puente de Bramuco, aquí donde están tratando de hacer esa represa de Hidroituango, y era un puente de bejuco y cabulla que pasaba es un poquitico más abajo de donde hayan tratado de hacer esa represa, y lo tumbaron los españoles, que para que los indios de Ituango no se pasaran al otro lado. De la misma manera acabaron con la producción vertical de las minas de Buriticá, que eran las más ricas hace 500 años. Ahora volvieron a ser las más ricas. Y era en vertical. Los amarraban de una pata al indio, y el indio iba abriendo para abajo mientras iba horadando la escalera por la cual después iba a subir cargado. Esa es una forma, pues, de por el estilo de la que se usa en Sudáfrica para sacar el oro. Aquí lo tenían en Antioquia, pero como era de indios, había que taparlo. Afortunadamente todavía no han llegado los negros, pero cuando llegaron, acabaron. Entonces, todo ese registro en el Valle del Cauca, todavía existe el Zanjón de Burrigá, que recoge las aguas de el norte de Uga, de la zona de Chambimbal, atraviesa el municipio de San Pedro y va a desembocar en la hacienda El Sausal, en Tuluá. Y se llama de Burrigá porque allí era el territorio del cacique Burrigá, el último que resistió sin pelear con los bugueños, que eran los blancos. En Tuluá era una tierra de pardos y de putas. Yo desciendo de una tataraputa de esas, a mucho honor. Y obviamente, pues tenían que llevarlo a Buga, que era donde todavía está el tribunal. Entonces, Burrigá aparece como un mito que los bugueños no quisieron entender, y en Tuluá les debió haber dado pereza investigar un poquito más. Yo me metí y me encontré hasta con el perfil. Bueno, eso me hace pensar en un comentario que usted me hizo, que en Calarcá, en la presentación de este mismo libro, lo retaron diciéndole: ese libro es de investigación. Entonces yo, por ejemplo, en esa introducción que tiene el mismo título del libro, dice: hurgando en archivos hemos encontrado. En otro relato dice, que se llama El papá de la guerrillera, cuando ella, la guerrillera, ya había vuelto del monte, estaba en una galería de mercado, a ella le llevaron la noticia de que su padre había muerto 20 días después de nuestra entrevista. Entonces ya tenemos que hurgó en archivos, según esa introducción que usted hace, e hizo entrevistas según ese relato. ¿Cómo fue la documentación para hacer las guerras de Tuluá? También la memoria, la tradición oral. Ese es el peligro de los carroñeros. Los críticos van husmeando, buscando dónde es que uno resbala para poder agarrar. Y por supuesto, pues así sea una satisfacción un poco masoquista, pues me agrada que se haya encontrado la clave con la cual construí un libro. Hablabas al comienzo de la combinación entre ficción y realidad, efectivamente. Pero la realidad fue investigada por tres o cuatro maneras. La primera, porque yo he sido una bestia leyendo. Me he pasado mi vida, fui precoz al aprender a escribir, en la época en que no había maternos ni nada de esas cosas que tienen los muchachitos de ahora. Entonces, yo veía que mi padre, que era un autodidacta paisa de las breñas del Porce, y como no tuvo escuela, se dedicó a leer y leía todos los periódicos, y El Colombiano siempre llegó a mi casa, hasta hace 2 años, que lo suspendieron la venta en el Valle del Cauca. Y yo veía que ellos leían, entonces yo empecé a imitarlos, me contaba mi madre, yo de eso no me acuerdo. Y ella me enseñó a escribir en la tabla de una cama con un carbón vegetal en el que se asaban las arepas.
y me dijo, esta es la letra tal, la letra tal, la letra tal, y aprendí a leer, y de ahí en adelante no he parado. Por ahí preguntó el de Librelaria, que tiene una revista en internet, que cuál era el primer libro que habíamos leído. Y yo respondí, el libro de oro de los niños, que eran 6 volúmenes que mi padre me regaló. Yo tenía 6 años. Y para mucho orgullo mío, yo me leí el mamotreto de la autobiografía de la madre Laura, que era una cosa así, porque en mi casa estaba, porque en mi casa veneraban a la madre Laura, porque mi padre había sido excomulgado por Huiles, mi abuelo y mi tío Felipe también. Entonces la madre Laura era la única berraca que se le había parado en la raya a Huiles, entonces ellos la adoraban. El libro de la madre Laura y las pastorales de Huiles estaban en mi casa, porque las había editado el tío rico mío, un medio hermano de mi padre, que había sido secretario hasta teologado de Monseñor Maximiliano Crespo, arzobispo de Santa Fe de Antioquia. Y él, muy, muy paisa, en vez de gastarse zapatos o ropa para él, prefirió gastar en los libros de quienes le habían forjado su vida. Él finalmente se casa con la sobrina de Monseñor Maximiliano Crespo y consigue mucha plata, porque en el tiempo daban dote. Y la madre Laura a mí me dio pues demasiados elementos, y cada que empecé a ver las fotografías de este hipopótamo encima de una pobre mula, yo pensaba en la mula, cómo era capaz de resistir a la madre Laura. Lo cierto es que si algún momento recordaré antes de morirme, es el día que canonizaron a la madre Laura. Todos saben que yo no pertenezco a la religión católica, que mis creencias son tales, pero me estuve esa madrugada con un par de botellas de Don Periñón que me costaron bastante, y cada que mencionaban a la madre Laura en la televisión, levantaba la copa y decía, por vos, obispo y jueputa, que está en lo izquierdo. Es así como uno aprende a hacer las cosas. Entonces, si escarbé de niño, seguí escarbando de viejo ya con método, y además usando ese tamiz que nos da la vejez. No le crea todo el que escribe. La palabra puede con todo y el escrito sí que más. Usted que es periodista sabe. ¿No? Bueno, entonces, dentro de ese plan es como se puede uno aproximar. Lo otro fueron las entrevistas. Es que yo fui negociador de paz en Maguncia. Yo tuve que ir varias veces a la Procuraduría cuando Galleta Villegas era ministro de gobierno en esa época. Yo era alcalde de Tuluá y yo establecí diálogo con las FARC que dominaban toda la montaña para que no me mataran policías. Entonces conversé con todos los que pude. Cuando llegué a la gobernación hice lo mismo con el Frente Sexto. Entonces, esas conversaciones la sostuve en la medida que los personajes sobrevivían. Por mucho tiempo iba a visitar a quienes volvían del secuestro para que me contaran la relación entre lo que habíamos visto afuera y lo que ellos habían visto adentro. Ahí me pasó una anécdota bien curiosa. Habían secuestrado a un señor Azcárate de Uva, don Fernando Azcárate, y pues prominente heredero de varias décadas y generaciones, y su esposa me buscó y me dijo, necesito que me ayude a entender los mensajes que esta gente me está mandando. Y los tipos nos mandaban unos mensajes en donde cada que él hablaba decía, necesito que me manden el mensaje, pero que se oiga por voces de Occidente de Uga. Primera clave. Fuimos a buscar a la repetidora del Ministerio de Comunicaciones cuál era la circunferencia hasta donde llegaba.
Segunda clave, cada que él hablaba sonaba una tractomula frenando y otra pitando. Y dijimos, lo tienen en la carretera al mar por los lados de Calima. Bueno, finalmente la familia negoció y me fui a reunir con él y a conversar. Le dije, bueno, ¿por qué estaban tan en la orilla de la carretera? Y digo, ¿cuál orilla de la carretera? Esos vergajos, cuando empezaba a hablar, tenía un cassette y lo ponían detrás de la tractomula frenando y pitando. Entonces, no, pues caímos honrosamente. Porque en la vida hay que creerse las mentiras para poderlas inventar. Sí, es cierto, y entiendo pues que Gardiazabal Rabal diga que yo sé eso por mi condición de periodista, pero uno trata de no decir esas cosas, pues de decir que inventa y eso trata de permanecer oculto. ¿Yo por qué? Bueno, toda la vida le he dicho en la cara, sino que lo diga el señor de Legea. Bueno, pero bueno, hay falta en esa respuesta un pedacito. Tradición oral. Acuérdate de los fusilados del siglo XIX, práctica que terminó al entrar el XX. Eso es que en Tuluá se habla de eso, los viejos cuentan esas historias o las contaron usted cuando usted era niño. Mire, acabo de leerme una mamotreto de novela, pero una novela monumental, en todo sentido. Son 608 páginas de Daniel Ferreira, que se llama El Día del Sol Negro. Es solamente sobre la Guerra de los Mil Días y exclusivamente teniendo como trasfondo la Batalla de Palo Negro. Y cuenta, con el mismo tono en el que a mí me contaron cómo fue la Guerra de los Chancos, en el que a mí me contaron cómo se salvó el cacique Burrigá, en el que yo oí en un pueblo con tradición oral que encontró en las décimas de un tipo de titiribí el rápido Uribe, que se fue de maestro a Tuluá, encontré muchísimas de esas referencias que él iba también recogiendo por la tradición oral de Tuluá. Hay un libro de un profesor, William Siemens, que fue por muchos años presidente de la Conferencia Mundial de Iglesias, sobre los juglares de Tuluá, lo que indica que esa tradición oral no era solamente la de la Sierra Nevada. Los lenguaraces de Tuluá somos bochinchosos porque estamos oyendo cuentos hace no sé cuántos siglos. Y esa es la mejor respuesta. Claro, claro. Y también aventuro en esa reseña que de pronto fueron, o en algunos apartes, historias vividas o sufridas por la familia suya o por usted. No tiene no, que ver. No creo que no sea ninguna de ellas. No creo que sea un... Bueno, es que yo ya he perdido la noción de dónde es lo que he vivido, dónde es la realidad y qué es lo que invento. Entonces, me cuesta mucho trabajo a veces. Por ejemplo, cuando escribí Cóndores, don Rosendo Zapata, que es uno de los primeros muertos allí, don Rosendo siguió vivo muchos años más y siguió ciego porque su hija, que era borracha, confundió unas gotas y le echó callicida y quedó ciego el pobre viejo. Entonces yo iba a hacerle visita y a leerle pedazos de Cóndores y entonces me decía, ¿y usted por qué me mató? Claro, está muy bien. Bueno, esa era en la época en que la Constitución no había prohibido que pusiéramos nombres propios en las novelas. Los lectores de las obras de Gustavo, como Piedra Pintada, pasando por Cóndores, El Divino, El Bazar de los Idiotas, La Misa Terminada y demás, e incluso los libros que recogen entrevistas, como Prisionero de la Esperanza, por una parte, y los seguidores de... recogen conferencias, como Prisionero de la Esperanza, y los seguidores de su trabajo periodístico, hemos hallado que sus temas recurrentes son entonces la violencia, esos gamonales que se ponen de ruana a un pueblo y lo dominan, el fetichismo, esa creencia de que hay cosas que tienen poderes, eso es como parte de la religiosidad popular. En las guerras de Tuluá también son muy fuertes esos temas, el fetichismo también. Háblenos de eso un poquito. Usted que es animista,
y que escribió un libro sobre las creencias de los negros, que son animistas. Sí. En Tuluá hay mucho negro animista. Yo le contaba alguna vez cómo son los funerales de los animistas allá. El velorio es jugando dominó o parqués debajo de unos toldos mientras está el cadáver. Y el noveno día es la gran fiesta. Pero durante esos 9 días tapan espejos, tapan retratos y hacen un gran altar para honrar al muerto. Todas esas cosas llegaron a mi pueblo. Todos esos valores religiosos de un país llegaron a todos los pueblos. Somos un país que se construyó sobre la venganza como fundamento vital de su existencia. Es el país entero, no es solo Tuluá. Hemos preferido solucionar las cosas con un tiro antes que sentarnos a conversar. Y siempre creemos lo que primero se nos dice o lo que primero se nos ocurre. Y hay del que haga lo de Gardiazabal y se ponga a desbaratar la tesis presentada por Pedro Picapiedra. Termino aplastado, como me dijo un señor, que si venía aquí, que me iba a aplastar un carro de EPM allá a la salida. Y estuve averiguando y ya EPM no tiene carro, sino que alquila en tercerización. Bueno, en las guerras de Tuluá... Afortunadamente tengo una caparazón de tortuga que me permite resistir. Y cada que yo digo que una cosa está pasando o que va a pasar, y pasa. Entonces, bueno, dicen que sí, Gardiazabal es gurú. No, nada de gurú. Yo miro. Yo no hago sino que observar y juntar los elementos. Y cuando tengo los elementos, saco algunas conclusiones. Y si me falta la historia, como lo dice un reseñador del texto este, yo creo que es el señor de Occidente, dice que cuando la historia se me acaba, yo la invento. Es probable, pero me la creen. Sí, sí. Y la gente cree en cóndores, no entierran todos los días y no en todo lo que ha escrito Jorge Orlando Melo. Yo se lo he dicho a él y apenas se ríe, con todo derecho. Pero es que yo creo que ahí la invención es a partir de lo que se sabe, se imagina lo que no se sabe o lo que uno no tiene documentado. Más o menos es así. No, es que como a nosotros nos educaron en la Iglesia católica, apostólica y romana, versión española y por ende inquisidora, es decir, cruel y vengativa, y eso llegó junto con la espada de la colonia que impidió la inmigración, salvo el foquito de alemanes en Bucaramanga y el foquito de 4 o 5 ingleses en la orilla del río Cauca buscando oro. El resto son españoles con españoles con más españoles, descendientes de los que fuéramos, cruzados con indios, cruzados con negros. Entonces tenemos todo ese amasijo y por eso usamos la venganza y por eso usamos el fetiche y por eso tenemos elementos religiosos y por eso creemos que hay algo distinto a lo que vemos que no nos están contando. Cuando uno se pone a escudriñar y le muestra a la gente lo que no contaron, ¡ay, tenga seguro! Porque le cae ahora por redes, sí que caen los golpes. Bueno, pero bueno, en este libro uno como que nota que hay ancestros de Gardiazabal ahí actuando, funcionando, son personajes. Hay un Joaquín Gardiazabal que aparece en el primero de los liberales, un Marcial Gardiazabal de la época de Carlos R. Restrepo, que montó una librería. En otra parte dice la cantina de mi tío. Háblenos de esos ascendientes suyos allá en Tuluá. Don Joaquín Gardiazabal, vine a descubrir, buscando para estas cosas. Don Joaquín Gardiazabal proviene de un señor llamado Joseph Gardiazabal, que fue teniente gobernador en Santa Fe de Antioquia en 1780. Y tuvo descendencia en Río Negro. Este señor con su hermano, por alguna razón, terminaron en el Valle del Cauca. De ese tronco vengo yo. Descubrí por los textos notariales que don Joaquín debió haber sido masón. No dejó ningún escrito. Pero hay la primera escritura pública de registro
de registro civil que se permite cuando el presidente Mallarino la hace él en Tuluá para declarar como su hijo a Braulio Garriazábal, que es mi bisabuelo, diciendo por qué motivo no se pudo casar con la que fue su mamá y que se murió de fiebre puerperal. Pero explica en la escritura que es porque no cree en la iglesia y que si ya el Estado ha abierto el libro de registros, no hay por qué hacer la fe de bautismo. Entonces, un personaje de esos, le seguí la pista y encontré que cuando se murió el 23 de abril de 1877, era alcalde de Tuluá. Yo no lo vine a saber sino después de que fui alcalde dos veces, porque en Tuluá no había libros de historia, los quemó un capitán Becerra que mandó Rojas Pinilla de alcalde, que porque eso eran papeles viejos. Lo vine a saber por el archivo UGA. Entonces, se da uno cuenta de que el señor era un liberal radical y que la leyenda familiar no era mentira. Mi abuelo monta la librería en Tuluá, Marcial, y él, pues, ¿qué educación podía tener si don Joaquín, pues, fue alcalde, pero salvo de entregarle fusiles a la guerra de los chancos, no hizo nada más? Y el hijo, pues, era un probablemente de don Braulio, era un ebanista, también fue alcalde del pueblo. Y ellos crearon una actitud liberal radical con don Joaquín y razonable con los otros. Don Marcial se va a trabajar a Manizales al almacén de Aquilino Villegas, que a principios de 1900 era lo más importante en todo Caldas. Y don Aquilino era un maestro, le enseñó a él idiomas sin él salir de allí, porque salvo cuando me trajo y yo tenía 6 meses a estarme un año aquí mientras mi padre trataba de salvarse en el San Vicente y él se vino a cuidarme a mí, no mi abuela, y yo era un niño de 6 meses, salvo, él no hizo ningún viaje. Sin embargo, tengo cartas de él en francés, alemán e inglés, sin salir de Tuluá. Bueno, eso eran los libreros humanistas de entonces. Y la cantina de mi tío, quedaba por el parque de Boyacá. No, es que yo tenía un tío borracho, la que gastó toda la plata. Obviamente era paisa, porque el paisa juega y si llega allá con mayor razón bebe, ¿ya? Y este era más todavía. Mi abuelo Pablo, eso enoja mucho a mi familia antioqueña, mi abuelo Pablo fue esas tres cosas, pero era un gigantón. Este era un buena vida que lo pudieron educar en el seminario, se fue allá y el señor gastó sus pesos y como tenía con qué, se encerraba 1 y 2 semanas con 5 o 10 putas y a tirarles plata para que ellas se pusieran en posición de... No, desde la quietud, que sin moverse de la casa en Tuluá o de la finca en Porce, allá también en Tuluá, se documenta mejor que muchos de los periodistas del país. ¿Cómo es eso? ¿Eso a qué se debe? He pasado muchos trabajos, porque cuando comencé con la Luciérnaga, yo la transmitía por cable de cobre y por teléfono de Telecom, y me empezaron a cortar los cables. Finalmente logré, estos últimos 3 años que hice con Peláez, el diálogo de las mañanas, lo logré hacer. Tengo una antena en una casa de Tuluá para ese objetivo nomás, porque es una casa alta y una terraza. Esa antena me transmite de un módem a la loma al frente de mi finca, de allá de esa loma bajo la señal a mi oficina. Todo para poder tener estar en internet, porque pues no entra nada, y los celulares menos. Ahora descubrí que el WhatsApp, si me pongo frente al wifi, se puede hablar por WhatsApp, pero si me corro, ya se pierde. Pero ahí me he ido adaptando. Mire, esos señores, y estos señores de Celsia, allá es la EPSA, y se les va la luz cada rato. Entonces yo cojo y llamo, ¡vea!
ya es que hay unos avisos que dicen, si llama a Gardeazaba, la acudan antes de que lo insulte. Porque claro, es que se me va la luz y quedo aislado. ¿Ya? Y como desde los 65 años dejé de manejar, entonces tengo que limitarme a quien conduzca mi carro. Yo no conduzco, y hay edades en que uno tiene que jubilarse de muchas cosas. Pero bueno, ahí nos está hablando de muchos asuntos tecnológicos y de los recursos, pues, físicos. La voz contraria al pueblo y es la piedra en el zapato. Normalmente este libro se escribe al comienzo de una carrera literaria. Lo he escrito al final. Porque es el compendio de lo que quise decir en todas mis novelas de violencia, y está hablando el autor del único libro que hace 48 años se edita, reedita, se estudia y sigue estudiando, que es Cóndores. Y este libro es la condensación de cómo esa violencia es colombiana, pero para poder que fuera colombiana tenía que ser turbulenta. No, y lo otro es una advertencia.